Tú sabes que las langostas eran consideradas las cucarachas del océano, pues. Porque tú tienes que pedirle permiso al rey para poder tener relaciones con tu pareja, ¿ok? Antes esa costumbre no existía. Claro. Entonces claro. No ponías la mano en la Biblia, pero sí te ponían las manos en los testículos y te presionaban de una manera que tenías que decir la verdad. Hola y bienvenidos a Los Bonobo Podcast. Yo soy César. Yo Javier. Y hoy tenemos una sección llamada Datos Curiosos que se nos ocurren. Hacer algo diferente. De hecho, tenemos una iluminación distinta, ¿no? Es así. ¿Qué? ¿Cómo lo notas? La verdad es que no tenemos preparado mucho tema, ¿no? Porque nos ha tocado unas jornadas muy, muy fuertes de trabajo, pero no creo. Lo importante faltara, es cumplirle a ustedes. Claro, no faltará al proyecto. Es genial. Pero bueno, igual podemos hablar de. Claro, claro. Oye, esta semana, igual, una semana un poco triste para, sobre todo, la comunidad del rock venezolano. ¿Será que somos pesimistas? Que siempre empezamos con puras malas noticias. Sí, vale, yo creo que sí. No, tenemos que empezar a cambiar eso. Pero murió el baterista de Zapato 3, claro, Diego Márquez, sí. Productor musical de bandas como... Trabajó con Caramelo Cianuro, Pixel, bueno. Y bueno, baterista de Zapato 3 y cantaba y tocaba guitarra en Pacífica. En Pacífica, I know your heart. Esa misma. Claro, esa buena canción. Pero buena, bueno, rola, le dicen. Sí. De luto el rock venezolano. Sí. No es el primero y tampoco será el último, pero... No, igual sabes que estaba hablando en estos días... Condolencias para la familia. Estaba hablando en estos días de que ya a partir de ahora, ya nuestra generación, que cuando uno era pequeño ya sonaba, ya uno verá a estos artistas empezar a morir, pues. Sí. Ahorita se nos viene en algún momento cuando se muera Paul McCartney o Ringo Starr, que va a ser así como que mierda. Siento que cuando se muera Paul McCartney o Ringo Starr es como cuando va a ser como que comparable a cuando se muera la reina de Inglaterra. Sí. Que creo que supuestamente, no sé si puede ser un dato curioso, pero tienen un protocolo. ¿Para cuando muera? Para cuando muera. Claro, porque coño, es que claro, sí, cuando creo que cumplió, que sí, 70 años en el poder. Sí, y tiene como 200 ya de vida. Sí. Pero hay un protocolo, obviamente. Yo me imagino que Inglaterra se va a frenar ese día y va a ser una locura. Sí, un luto mundial, una broma así. Porque también tiene un culto a la monarquía grande ya en Inglaterra. Sí. Pero ya creo que leí algo que ya tenía, dejó que sea una sucesora y una vaina, no sé, ya. Justamente con el tema estamos viendo datos curiosos y tenía como una doble. Ah, sí. Que era para los días soleados porque no le gustaba tener mucho sol en el rostro. ¿No será que es un vampiro? Merga, no, sí. Es más inmortal. Ok. Mira, ¿no viste la noticia del perrito, chamo, que te mandé? La del perrito, o sea, terrible. ¿Eso fue aquí en Chile? Fue en Chile. Terrible noticia. Hicieron una fiesta de adopción y... y era para un perrito. Hicieron una fiesta de adopción para adoptar un perro y nadie fue. Y nadie adoptó el perro y de verdad es como que es demasiado triste. Yo creo que le pasa a un humano y no me pongo tan triste como le pasa a un perrito, de verdad. Igual la foto es full cruel, que si el perro con el sombrerito se cumpleaños menos, esperando que alguien llegara. Pero ¿por qué tú no adoptas ese perro? No vale, pero haciendo una fiesta para que lo adopten. ¿Quieres ese animal, chico? Adóptalo tú ya, pues, el que le tomó la foto. A mí me encantaría adoptar a todos los animales del mundo, pero... No es posible. Pero no, me apego mucho y después se mueren y después caigo en depresión y es horrible. Sí. Mira, empezamos con noticias muy tristes, chavo. Es verdad, claro. No, pero ya la gente está acostumbrada a esto. Exacto. Pasemos a los datos curiosos. Vamos a pasar. Ya dimos un dato curioso, pero vayamos ahora a otro dato curioso. Hoy de dato curioso tenemos el origen del fuck. Sí, ese es importante porque mucha gente lo menciona todo el tiempo, pues.
Sí, no, hay gente que lo menciona sin saber lo que significa. Sin saber el origen, es este, verdad. Y el origen lo habíamos escuchado hace tiempo y hoy revisándolo nos topamos de nuevo con él y dijimos, coño, vale la pena mencionarlo. Porque tú tienes que pedirle permiso al rey para poder tener relaciones con tu pareja, ¿ok? Ok, para poder fornicar. Para poder fornicar. Y fuck viene de fornication under consent of the king, ¿ok? El rey te tiene que dar permiso, ¿ok? Exacto, sí, pero te lo da así formalmente. Mira, ya tienes permiso para... O sea, imagínate en esa época que tú... Me imagino que tenías que mandar esa carta por caballo. O sea, si tú estás urgido de tener un poco de diversión, tenías que esperar por lo menos una semana. Porque si tú estás en el campo, tenías que mandar esa carta para que llegara al castillo. Y vamos a ver si el rey quería escucharte o leer tu carta de analfabeto de la granja. Y por eso es que igual lo dicen con rabia, pues el fuck. Claro, claro. Ah, pues, bueno, lo dicen con rabia por muchas vainas. Pues. Este, coño, pero mira. Pero lo curioso de esto es que obviamente tenías que pedirle permiso. Okay. Al rey, porque obviamente el rey podía fornicar con todas las personas que él quisiera, pues. Me imagino que el rey quería, mira, bueno, dale permiso a esa, pues. Las mieles de la monarquía, les digo yo. Pero mira, peor es, estaba investigando ahí el origen de la palabra testificar. Okay, cuando testificar. Va me recuerda la canción de Testify de Rage Against the Machine. Exacto. Buena canción. Es buena. Claro. Y esta palabra testificar viene de en los juicios. Sabes que cuando tú vas a te mandan de testigo, tú tienes que jurar ante la Biblia. ¿Ya te ha pasado? No. Ok. Gracias a Dios y espero que no pase. Tú pones la mano en la Biblia y juras, pues. Okay. Antes esa costumbre no existía. Claro. Entonces no ponías la mano en la Biblia, pero sí te ponían las manos en los testículos y te presionaban de una manera que tenías que decir la verdad. Sí, tenías que jurar que ibas a decir la verdad. Pues. Una manera no placentera para estas personas. Bueno, hay personas que les da placer ese tipo de situaciones. No, pero es delicado, pues. Pero yo creo que si dices la verdad. Sí. Es que, pero bueno, estamos hablando de tortura. Es una tortura en un juicio con un público. Pero como todas las torturas, en cualquier momento vas a tener que decir mentiras y decir, bueno, yo no me robé la barra de pan. Sí. Pero si te están apretando los testículos durante 2 horas fuertemente, yo creo que vas a decir que no te robaste un pan, sino 27 panes. Exacto. ¿Verdad? Bueno, de ahí viene la película. La película. La película. Coño. La palabra testificar. Bueno, es que me lo imaginé como una película. Pues. Sí, en Pornhub puedes conseguir esta película. No sé si es gratuita. ¿Cómo leen con las mujeres, weón? Ese, te lo juro que me acabo de preguntar lo mismo. Si pinchazo de booby. Verro. Sí, me imagino. Mira, ¿qué otra palabra? También está la palabra de dato curioso, que es la de dónde viene el ok. Ok. Para tener okay. Redundancia. Pero vimos bastante referencias de. Pero la principal es que el ok viene justamente de alguna guerra. No sé si es la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. O no sé qué guerra vendrá. pero sé que venía de las guerras. Porque el ok era que ese día no hubo muertos. Entonces viene como 0K, que es. Zero kill. Okay. Entonces que no hubo bajas ese día y ahí se dio el ok. Raro que bueno, que está ok. No lo pasó nada malo. Sí, en el fondo sí se sigue utilizando como que ¿cómo estás? Ok, pues. ¿Sabes cuál es el país con más playas en el mundo? Te podría decir que podría ser Chile por ser súper, súper, súper alargado como país. Que creo que es el país más largo. Sí, eso sí. ¿Okay? Chile creo que es el país más largo del mundo. Que me da curiosidad porque justamente creo que era Dubái. Bueno, no sé qué país árabe estaba construyendo ahorita todas sus ciudades de forma lineal. Entonces dije, coño, pero Chile es perfecto para esa vaina. Sí, sí. Igual tiene el Pacífico alargado claro, full. Tenés. Pero no es Chile la que tiene más playas. No, claro. La que tiene más playas es Australia. Australia. Tiene más de 10.000 playas.
Y mis playas deben estar llenas de animales súper peligrosos y venenosos. De todo tipo. Y puedes visitar una diaria por 27 años, si te da la gana. Imagínate. O sea, imagínate. Tienes 27 años para conocer una playa diferente todos los días. Hola, Embajada Australia, por favor, denme mi visa. Me encantaría emigrar hacia allá. Sería bueno, sí. Conseguimos que el elefante es el único animal que tiene cuatro rodillas. ¿Ok? ¿Pero qué es lo importante de esto? No era esto de que tiene cuatro rodillas, sino que seguimos investigando acerca del elefante. ¿Y por qué? ¿Qué importa que tenga cuatro rodillas? No, y que no puede saltar tampoco. Por elefante. Yo no he visto caerse. ¿Tú no viste la noticia de cuando ¿cómo se llama? La manada de elefantes estaba recorriendo China. Que no, los escoltaban y todo para que pasaran los elefantes. Era una manada como de 6-7 elefantes. Lo están escoltando porque, bueno, obviamente los elefantes están en peligro. En peligro de extinción. De extinción. En peligro de extinción, como casi todos los animales, sí, ya. No, o sea, lo que sí vi fue como que, creo que fue en Netflix, si no me equivoco, un documental de lo rudo que es cuando ellos van haciendo esto. Shows. estos viajes para buscando agua. Pero que salen que si 30 llegan que si 6. Claro, claro. Sí, sí, no, es que, bueno, son las grandes migraciones de los animales. Soy fanático. Fanático de Animal Planet y National Geographic. Sí. Me gustan full también. Si vuelvo a nacer y el tiempo es lineal, un fotógrafo de este tipo. Sería buenísimo. De rubro. Pero bueno, hablando de los elefantes, vi que en Japón hay una cerveza que es creada justamente del popó de los elefantes. Eso quiere decir que al elefante le dan de comer, ¿ok? Y esa mierdilla que le sale al elefante la utilizan para generar esta cerveza y dicen que es muy buena. Pero tiene que ser una semilla, ¿no? Que come el elefante, claro, pero que es café. Le dan café. Que es como lo del mono este que tú me dijiste. Bueno, sí, el café. No sé si es un mono. No, el café más caro del mundo. Y el más como que tiene el mejor sabor también, dice. Sí, sí, supuestamente es el mejor del mundo. Sí, es un animal que es como, se llama civeta. Creo que es como como una especie de felino, no sé qué es. Qué tipo de animal es. Este animal va y se come en el café y bueno, hace su proceso digestivo y resulta que cuando lo suelta, lo limpian obviamente, okay, y sacan las semillas, pero bueno, ya tiene una acidez diferente por el proceso digestivo, claro, que tuvo. Claro, los ácidos lo... Exacto. Entonces, de ahí sacan este café y bueno, lo probé una vez. Tú sabes que yo vi las imágenes justamente del popó de este animal y parece mucho, nunca te acuerdas de este chocolate cuando eras joven, se llamaba Rocolate. Que era así del como Rocolate, como con maní y esto. Y hablando, pero sí, o sea, yo lo probaría. Yo lo probé y de pana delicioso, no, o sea, tengo nada, divino, no, pues. No tengo problema de comer ni tomar comida exótica, ¿no? Hay gente que le pasa, no sé, ¿tú tendrías algún problema con eso? ¿Tendrías así como un límite? Así como que, no puedo comer cucarachas, pues. No, sí, tendría ciertos límites, pues. Por lo menos si voy a un país de estos asiáticos que comen los insectos, pero sí que sí. No, no comen insectos. El gusano, no, sí, depende, en su gama, me imagino que he probado varios, pero... Claro. Pero no es esto, así que sí, la cucaracha, exacto. Por lo menos una cucaracha me daría de terror comerla. Pues. Es fuerte, es fuerte. Sí. No, pero sí. ¿Sabes que una vez me tocó así que era chamo y había terminado de jugar fútbol y me dieron un termo? Y cuando fui a tomar del termo, estos termos grandes, estos cuando uno era más joven, y hice así a tomar el termo y sentí algo raro en la boca y tenía una chiripita, huevón, en la boca. No. Y fue una sensación un poquito desagradable, pero no. No, yo sí podría comer, tranquilo. Sí. O sea, no, yo igual soy amplio. Omnívoro. Amplio en ese aspecto. Yo puedo comer
puedo probar, hacer mis excepciones, pero sí tengo límites. Pues. Bueno, dice, pero por lo menos hay insectos, que uno ha comido toda la vida y uno no lo sabe. O sea, por lo menos. Gusano. Por lo menos gusano te has comido qué. Bueno, una vez un rumor que no sé hasta dónde sea cierto de que la carne de McDonald's era de lombrices. No lo sé. Ahorita, supuestamente las lombrices. Ahora todo es vegano, así que puede ser cualquier vaina. Sí, supuestamente las lombrices que tienen más proteínas que, claro, que el vacuno. Claro. Pues. Bueno, había una estadística que puede ser dato curioso de que creo que en la noche. En la noche mientras duermes puedes consumir por lo menos hasta 3 o 5 insectos. Claro. Durmiendo. Claro. O en el transcurso de tu vida, ¿no? O sea, es algo parecido, ¿no? Entonces es como que es normal. Yo me acuerdo de haber comido mucho, que me gustaba, hacían un picante de culo de bachaco. Que es como una hormiga un poco más grande. Vale, sí. Y era muy buena. Pero full picante, pues. Y después me trajeron unos que eran unas bolsitas de ya con los bachacos deshidratados. Ya listo. Y se veía feo comer esa mierda y te quedan las patas entre los dientes. No, vale. Pero eran buenos. Mira, hablando de cucarachas, insectos y esto, okay. Tú sabes que las langostas eran consideradas las cucarachas del océano, pues. Las langostas. ¿Cuál langosta? ¿Las langostas estas que se comen todas las cosechas o las langostas de mar? De mar. Era como las. Eso es en la década de 1990. Ok. En los 1900, mejor dicho. Sí, porque es diferente. Y que en 1998, cuando descubrimos la langosta. Hace 2 años que comimos langosta. No, en la década de los 1900, las langostas eran como insectos que era como la cucaracha de mar y solo claro. lo comían los pobres, pues. De hecho, era sinónimo a pobreza comer claro. langosta. Y bueno, ahora pasó a ser comida. De la alta sociedad. Yo no la he comido, no mentira, sí la he comido, pero la comí de muy joven, weón. Entonces no me acuerdo bien y sabía que. No, yo sí. Y me recuerdo que mis padres eran así, qué rico esta vaina. No, divino, a mí me gustó. Y que, bueno, y no me daban porque decían, es que tú no lo vas a aprovechar, no lo vas a disfrutar. No lo vas a hacer disfrutar. Es que yo lo comí a la menier. Mierda. No, que era, en vez de. O sea, es que, bueno, eso es una tragedia. Es como antes, claro. Exacto, es una tragedia ver cómo preparan, ¿no?, una langosta. La langosta la cocinan viva, es claro, un animal la vivo. La hierven viva. Y en agua hirviendo y se escucha el sonido me imagino que es llanto. No, horrible, sí. Pero todos los animales mueren horrible, pues. Sí, bueno. O sea, la otra vez está viendo que los pollitos los meten, como hacen los nuggets. Los nuggets. Horrible. O sea, véanlos cómo hacen los nuggets y van a decir, qué rico los nuggets, y no quiero volver a comer. Por cierto, ¿cómo hacen el paté de pato? Sí. El paté de pato, yo lo vi una vez y yo más nunca comí paté de pato. Porque agarran al pato y le meten una jeringa por la boca y lo empiezan a alimentar hasta enfermarlo. Y le hinchan el hígado. Y de ahí sale el rico paté de pato. Hay muchas comidas que si ves cómo se procesan, no las comes más nunca, pues. Que justamente está viendo dato curioso de comidas. Está el queso azul. Que supuestamente, cuando comes el queso azul, que me parece bueno, si te lo comes una arepa, es riquísimo. Tienes que probarlo con uvas verdes. Mierda. Pero qué delicatez. No, pero si comes queso azul, eres propenso a tener sueños más vívidos y más locos. ¿Por qué? No sé, ese que tienes toda esa vaina podrida te afecta el cuerpo. Puede ser. ¿Sabes que la Tierra tiene una puerta al infierno? Hay diferentes puertas al infierno en la Tierra, ¿ok? Y cada vez hay más. Y cada vez se abren más. Yo todas las mañanas abro una puerta al infierno. Cuando sales a la calle. No, yo soy de poco salir. Yo soy de poco salir y cuando salgo, yo llevo mi infierno por dentro. Y yo cuando salgo me aíslo totalmente de todo lo que me rodea. Me pongo mis audífonos y ya no sé lo que es. No sé lo que es el mundo exterior. Pero sí existe una puerta al infierno. Que queda justamente en Turkmenistán. Turkmenistán es estos países que deben estar entre Afganistán, Kazajistán y todas estas vainas.
Oye, ¿sabes que la otra vez leí el por qué estos nombres terminan en Canistán, en Nistán? Me gusta, en esa raíz de etimológica de terminación. Es porque el significado es tierra, pues. Entonces era como decir... Es la tierra de... Exacto. De los turmeros. Tierra de, exacto. Como que claro. Afganistán es la tierra afgana. Claro, claro, sí. Entonces, bueno, buen dato curioso. Disculpa. Buen dato curioso. Bueno, pero justamente hablando de Turkmenistán, que tiene esa puerta al infierno, que en realidad no es una puerta natural. Pues justamente como que la historia es como que consiguieron un yacimiento de gas. Ok. Y estaba saliendo el gas y no, como que alguien le prendió fuego a eso. Y... Hasta el día de hoy, hasta que se acabe ese yacimiento de gas, va a quedar encendido esa puerta del infierno, que es un cráter. Se la vamos a decir, las ponemos aquí, vamos a hacer la edición. Producción, por favor, edición aquí. Pero la otra vez estaba viendo justamente unos documentales de Turkmenistán y todo esto, y claro, es un país dictatorial. Sí. Pero me pareció increíble porque, bueno, estos países son muy, muy, muy cerrados y están muy controlados. Y tenían muchas edificaciones blancas y con oro y era una locura. Y tenían unas estatuas enormes de oro, pero no había gente y es muy raro. Me encantaría ver esos países que son tan herméticos. Eso es lo que te iba a decir. Hay un turismo interesante en estos países. Claro, porque son países que tienen una cultura tan distinta que igual esas culturas distintas es como que yo no sabía por lo menos que el país más visitado del mundo es Bangkok. Yo siempre pensé que era que sí, París. ¿Y por qué París? Porque es la ciudad de la luz. No, porque, oye, son las ciudades comerciales. Yo creo que uno las ve como las ciudades más comerciales, pues Nueva York, París. Claro, pero depende de tu punto de vista, porque normalmente capaz tú tienes otra visión. Pero para allá, para esas zonas, está como que hay un clima bueno, hay muchas playas, no sé. Sí, no, me imagino que... Afecto asiático, qué sé yo. No, y aparte que obviamente si vamos a hablar de población, los asiáticos son los que tienen más habitantes en el mundo, pues. Entonces, igual de por sí... Ellos mismos ya tienen un turismo enorme, pues. Mira, otro dato curioso que me gustaría después podamos tratarlo, porque el capítulo anterior comentaste que te gustaría realizar un episodio acerca del cine. Sí. Y dato curioso que ya hace tiempo conocía y que justamente nos reencontramos viendo y buscando datos, es el de los sets malditos de las películas, y por lo menos en este estaba el del Exorcista. Sí. No, pero eso sí hay que hacer un capítulo, un episodio solo de eso, pues. Claro, porque el Exorcista tuvo demasiados problemas de accidentes, sí. De muertes, de fracturas. En la vida real, exacto. Había un tipo que terminó siendo un asesino en serie. Creo que era el sonidista, algo así, sí. o el de iluminación. El final terminó siendo una sesión en serie. Entonces estamos hablando de un set que fue maldito en realidad. Sí, y, sí. Y te voy a decir la mejor película de terror que hay. Sí, igual que... Niégamelo, ya, escríbeme si me lo vas a negar. Igual que el de Poltergeist también. El de Poltergeist. Sí, sé que tuvo también en sus cosas. Que ahí como que de ahí pasó de todo y murió gente y... Pero y es como lo de... La gente que fue que se excavaciona la tumba de Tutankamón. Ok. Y... Mierda, ese salto fue bueno. No, porque me acordé que como que de repente todos después fueron muriendo poco a poco por distintas causas. Entonces como que simplemente estaba maldita la tumba. Que eran unos locos. Sí, esto yo estaba viendo un programa, entonces habían conseguido como unas tumbas nuevas y de repente... encontraron como un líquido en unas cuestiones y resulta que era como que la putrefacción de los cuerpos más el vino que había, pero la gente pensaba que era una vaina de vino y empezaron a tomar esa vaina, ¿me entiendes? Entonces también así es que te mueres. Sí, bueno, obvio. Sí. No, hay de todo, pues. Igual, por lo menos, ¿tú sabes cuál es el
el animal oficial de Escocia. Sí lo sé. Sí lo sé. Y es la vaina más frita del mundo. Es, esta gente está comiendo hongos allá en esas praderas verdes. El animal nacional de Escocia es el unicornio. Es el unicornio. Pero claro. Me imagino que es el único animal. ¿Por qué le ponen un... Primero principal, ¿por qué le ponen este es mi animal? Sí, el animal nacional de cada país. Bueno, pero en este caso es porque igual Escocia tiene mucho... Es un país que tiene demasiadas leyendas y mitos así antiguos. Y es como que dentro de estos mitos el unicornio era un animal que transmitía nobleza, fidelidad, que era guerrero. Entonces... Claro. ¿Qué es lo que dicen del unicornio? Que prefiere que lo maten antes de ser capturado. Exactamente. Bueno, de ahí es que es el origen, pues. Bueno, yo creo que por hoy bastante. Estamos tomando una cerveza de Lituania, bien buena. No podemos decir el nombre porque todavía no son nuestros patrocinantes por ahora. Se llama Kalnapilis. Pero White Select. Está bastante buena, así que la seguiremos disfrutando. Sí. Este es un formato que vamos a hacer a menudo cuando no tengamos nada preparado. Me parece súper bueno porque es más libre. Sí, leeremos algo y se los comentamos y ya, pues. Y la idea es que lo disfrutemos todos. Y nada, bueno. Yo creo que hasta la próxima ocasión. Por favor, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram. En todos lados nos pueden conseguir como los nuevos podcasts. Y compartirlo. Si no nos ves, escúchanos por Spotify o por Anchor. Porque hay mucha gente que no tiene el tiempo de ver. Pero si puedes escucharlo, escúchalo. Sí, vale. En el carro. Un buen rato. En tus audífonos. Tranquilamente puedes escuchar lo que decimos. Estás con tu pareja. Y el rey no te dio permiso. Exacto. Escúchanos mientras tanto. Fuck. Fuck. Chao. Nos vemos. Los Bonobo Podcast.